hope you have had a really good weekend. So today we are, what are we going to do today? Today we are going to learn a new topic. And we are going to complement a topic that we learned last week. We are going to do just some exercises and we are going to work on the listening skill. And then we are going to learn the new topic. Okay, so I need you to be focused in this part. But first we are going to do something. Give me a minute. Bueno, como les decía, muchachos, hoy vamos a hacer un complemento aquí rápido. Bueno, un ejercicio que fue de un tema que ya hemos visto y veremos un tema nuevo que la verdad es súper fácil. Súper, súper fácil. A ver. Un segundito. Ok. It's this little exercise what we are going to do in this moment. Madre, siempre no sé por qué se cierra esta vaina acá. Esperen un segundo. A ver. A ver. Okay. No sé por qué no me deja abrir acá. Crafting Yesenia. Bueno, si no, vamos a verlo acá porque no sé por qué no me deja abrirlo nuevamente. No sé, tengo esta vaina acá. Okay, no matter. Bueno, ahorita hacemos esta parte de acá. Look at what we are going to do. We are going to work a little bit about the listening skill. Look at what we are going to do. I'm going to play an audio, and you are going to listen to the audio once. And when not you listen the second time, you are going to try to complete this table. So in this moment, I would like you to, if you have a notebook or on your computer, in your cell phone, please with your pen or pens or whatever, you are going to complete this table. You are going to do this little table because in the audio, they are going to talk about, for example, listen to Marcia talk about her daily routine. They are going to talk about Marcia. They are going to say, if they get up early on Monday, Tuesday, what days, if she goes to work, what days, she exercise, yeah. So you are going to do it. Entonces, ese audio que vamos a escuchar, muchachos, si tienen la opción de hacerlo ahí en un cuadernito, o en el móvil celular, o en el computador, para que, esa es como una parte muy importante, porque aquí va a medir todo lo que hemos visto en el presente simple, y todo lo que hemos visto hasta ahora, de la rutina y de todo. ¿Listo? Entonces, pues nada, en el audio va a hablar de Marcia, va a hablar, digamos, por ejemplo, get up early. Ella va a decir, le van a preguntar que si ella se levanta temprano. Ella va a decir, si yo me levanto temprano, tal vez Monday, Tuesday. Si ella va a trabajar, ¿cuándo va a trabajar? ¿Qué días hace ejercicio? ¿Qué días ve a sus amigos? Sí, friends. ¿Qué días ve a su familia? ¿Qué día estudia? ¿Listo? Y ustedes pues van a colocar. Hay varias opciones, ¿no? Puede ser lunes, martes, miércoles. Bueno, todo depende. Depende del audio, ¿vale? Entonces ya voy a colocar acá el audio. Dame un segundito. 48. Más arriba. Ok, acá está. Primero. Age 40, exercise 8. First, you're going to try to understand the main topic and then I'm going to put it one more time. Se lo voy a colocar la primera vez, siempre que escuchen un audio por primera vez, intenten más o menos
ver de más o menos de qué es el tema. Si lo pueden ir respondiendo bien, si no, pues no hay problema. Entonces, vamos a colocarlo acá. Marcia's weekly routine. Listen to Marcia. Listen to Marcia talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Yo lo voy llenando aquí también. A ver. Do you get up early every day, Marcia? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. So I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim 3 times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise 4 days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. How was the audio? Easy or difficult? So-so. Okay, don't worry. I'm going to play it one more time. Quiero que lo voy a colocarlo nuevamente y ya en la tercera vez ya lo paro uno por uno. ¿Listo? Si tienen la opción para que no estén escribiendo acá nada, escriban estas frases aquí rápido y al frente le van colocando, pues, si es lunes, la M o la T o la W, como para que lo tengan en cuenta y ya se los vuelvo a colocar nuevamente. Get up early. Para acá. Listen to Marcia talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marcia? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. So I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim 3 times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise 4 days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Okay, before putting the third time, who want to tell me this part? Antes de colocarlo, la tercera parte. And get up early. ¿Qué pusieron en get up early? ¿Qué días? What days does she get up early? Saturday. Ok, Saturday está, efectivamente. Recuerden que una cosa es decir weekends, que es fin de semana, y otra cosa es decir weekdays, que es entre semana, toda la semana. Ahí va a decir alguna de esas en la primera. Entonces lo voy a ir parando en esa primera parte. A ver. Thing. Acá. Do you get up early every day, Marcia? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. Okay, ahí ya dijo la respuesta. I only get up early on weekdays and on Saturdays. ¿Cuál sería Saturday. Ahí? Saturday. Exacto, y dice en on weekdays. Recuerden que weekdays es entre semana. Sería toda la semana. Weekdays and on Saturday. ¿Ya? Entonces, I go to school from Monday to Friday. Yo voy al colegio de lunes a viernes. From Monday to Friday. Después dice como que I work on Saturday. And I work on I work on Saturday. Entonces, te levantas temprano toda la semana.
Pues excepto el domingo, ¿no? Saturdays. So I get up around 7 o'clock. Mm-hmm. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep. On Sunday, I sleep. Duerme el domingo. Late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Ah, bueno, espere, antes de eso. Pues ya nos apió aquí cuál sería go to work, ¿no? ¿Cuál sería go to work? Ella dijo, I study from Monday to Friday and I work on Saturday. Pues bueno, I work on Saturday, que sería Saturday, sería acá. Listo, ahora le voy a preguntar por exercise. A ver. Yes, but... Do you exercise during the week? Do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim 3 times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise 4 days a week. Okay. What days does she exercise? Tuesday, Monday, Tuesday. Digo, sí, I swim Monday, Tuesday, and Thursday. Lunes, martes y viernes. Y después dice que van a dar. Digo, que juega tenis, ¿el qué? ¿Qué día? Saturday. Exacto. Entonces, y al final, después dice como que. Al final, pues yo juego, me ejercito 4 veces a la semana. Vamos con see friends y see family. A ver cuál. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? See friends. Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Okay. When does she see friends? Saturdays. Faltó un día. Ajá, pero faltó un día. Sunday. Okay, she say I see friends on Friday and Saturday. Yo veo a mis amigos los viernes. And I visit my family. Okay. I see friends on Fridays and Saturdays. I see friends on Fridays and Saturdays. Yo veo a mis amigos los viernes y los sábados. Y veo a mi familia. ¿Cuándo veo a la familia? Sunday. On Sunday, el domingo. Saturdays. That's in the evening, and I visit my family on Sundays. Uh-huh. When do you study? Study. Every day. Wow. When does she study? Every day. Every day. Yeah. Ella estudia todos los días. She studies every day. Okay. Si se dieron cuenta, bueno, a medida que va pasando, los audios van, digamos, teniendo un poco más de complejidad, pero no es siquiera tan complejo. Es cuestión de escucharlo suavemente y, bueno, tiene el mismo vocabulario que hemos visto. ¿Listo? Okay, look at what we are going to do in this moment. We are going to do something. Pero ya no sirvió esta parte de acá. Okay. The new topic that we are going to learn, I need you to be focused, but it's going to be easy for you. Este tema va a ser súper fácil para ustedes. Yo sé que lo van a coger súper, súper, súper fácil. Look at what we are going to do. We are going to see that there is... And there are. Do you know what it means in Spanish? There is and there are. What does it mean in Spanish? There is and there are. No, eso sería this is, these are. No, eso es cuando vimos al principio que era this is, these are. Okay, I'm going to do an example. For example, there is a teacher in the class. There are 20 students in the class. Okay, I'm going to explain this in English. There is and there are, both means hay. Hay un profesor en la clase. Hay 20 estudiantes en la clase. So there is for singular. And there are for plural. Okay, singular and plural. There are, all right? Both means hay. Pero significan hay. So, for example, how do you say hay 5 sillas? No, hay 3 televisores en mi casa. There
There are, porque estamos hablando de varios. Five TVs or five televisions, yeah. En mi casa. In my house. My house. How do you say, hay un... A ver, ¿alguien me hizo una pregunta? ¿Alguien me va a hacer una pregunta? No. Ok. Entonces ya saben. There are es cuando hablemos de dos o más cosas, plural. Y there is cuando sea una cosa. For example, how do you say, hay una mesa en mi comedor? Hay una mesa en mi comedor. There is a table. Espera, me faltó el A. There is a table en mi comedor. Dining room. Ahorita vemos las partes de la casa. Yeah, dining room es el comedor. So, there is a table in my dining room. There are, plural, there is singular. Super fácil. Now, before continue, we are going to do something. Antes de continuar, we are going to do something. Here we have a picture. Here I have a picture. And you are going to tell me the differences. That's all you gotta do. So, for example, I'm going to write the first differences. We have to find five differences. For example, I can say, in the first picture, there is a dog. Wait a minute. And in the second picture, there is a cat. Entonces yo dije, en la primera imagen hay un perro, vean acá. La primera imagen un perro y en la segunda imagen hay un gato. In the first picture, in the second picture. Who wants to tell me the second? ¿Quién quiere decirme otra diferencia que haya? Espérenme, ahora sí. Color de la cabeza. ¿Cómo sería eso? Pero el color de aquí no. Dime. En la primera hay un niño, una niña, y en la segunda hay un niño. Bueno, podríamos decir, en la primera imagen hay dos mujeres y en la segunda imagen hay un niño y un niño. ¿Cómo diríamos eso? En la primera imagen hay dos mujeres. In the first picture. There are dos mujeres. ¿Cómo decimos mujer? Woman. Recordemos que tenemos woman, que es una mujer, y tenemos women, que es mujeres. Entonces tenemos, there are two women. So, in the first picture, we have two women. And in the second picture. ¿Qué más? Hay un chico y una, hay un hombre y una niña. There is un hombre, a man, and a girl. Hay un hombre y una chica. ¿Qué otra diferencia ven? Que me la digan así en inglés, que me la digan obviamente en inglés. En la primera hay y en la segunda hay dos. Exacto, ¿cómo mirías eso? En la primera imagen hay tres cerdos y en la segunda hay dos. En la primera imagen hay dos cerdos y en la segunda hay tres. Vamos a escuchar a Vanessa, que Vanessa le iba a decir. A ver, ¿cómo sería Vanessa? In the first picture. There are three pigs, yeah. Vamos a dejarla ahí. We are going to stop here. Quería que viéramos como ese ejemplo ahí de there is y there are. Now look at what we are going to do in this moment. We already know that this is for plural and this is for singular.
Now we are going to do some questions. If, for example, if you want to ask me, ¿hay perros en tu casa? So we know that this is there are. So we put the are at the beginning. So we write, are there dogs in your house? Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de la misma oración. Vea, there are cuando hay varios, porque quiero preguntar que si hay perros. Y para pregunta, lo único que hacemos es coger este are y ponerlo de primeras. Are there dogs in your house? ¿Hay perros en tu casa? Yo diría, yes, there are, digamos, 3 dogs. Sí, sí, hay 3 perros. Or no, there are not dogs in my house. Now, how do you ask me? ¿Hay una nevera en tu cocina? Nevera es fridge. ¿Cómo me preguntarían? ¿Hay una nevera en tu cocina? ¿Cómo creen que sería? Is there fridge? Muy bien. Is there? Entonces, a fridge in the en la cocina, in the kitchen. Pues vea, cuando vamos a preguntar por varias cosas, que si hay una, que si hay 2 o 3 o 20 cosas, preguntamos con are there, y cuando vamos a preguntar por una sola cosa, preguntamos con is there. Is there a fridge in the kitchen? ¿Hay una nevera en la cocina? Yo les diría, yes, there is a fridge in the kitchen. Or no, there is not. There is not a fridge in the kitchen. We are going to do the last example. Vamos a hacer el último ejemplo. How do you ask me, ¿hay chaquetas en tu closet? ¿Cómo me preguntarían? ¿Hay chaquetas en tu closet? Me preguntarían con are there o con is there. Are there? Are there, porque estamos hablando de plural. Cierto, entonces sería, pongo esto acá rápido, ponerlo rojo acá. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? ¿Hay chaquetas o hay 5 chaquetas en tu closet? Bueno, la idea no es utilizar el traductor, ¿no? Pero la idea es que vayan haciendo ahí a poco. So, are there 5 jackets in your closet? So, are there 5 jackets in your closet? Are there 5 jackets? En affirmative, yes, there are 5 jackets in my closet. Sí, hay 5 chaquetas en mi closet. Or no, vean la misma frase, pero con not. Podemos decir, there are not, o podemos decir, there aren't. There aren't. There aren't 5 jackets in my closet. We are going to do the last one. How do you ask me, ¿hay monedas en tu bolsillo? Monedas es coins, y bolsillo es pocket. Es como sería, ¿hay monedas en tu bolsillo? En tus bolsillos. Are there coins en tus bolsillos? In your, ¿sí? Pocket, bolsillo, pockets, bolsillos. Entonces, ¿hay monedas en tus bolsillos? Are there coins in your pockets? I would say, yes, there are coins in my pockets. Or no, there are not, or there aren't. Ah, pero yo no sé por qué la hice otra vez en plural. Bueno, no importa. There are not coins in my pocket. Entonces, simplemente es eso, muchachos. There are significan hay. There is para singular. There are para plural. No es nada más, muchachos. Si me quieren preguntar, ¿hay un qué? No, ya. Singular simplemente es is there. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, muchachos? Do you have any question?
Profe, el there siempre se va a colocar en respuesta y en negación, siempre va a ser there, no tiene ningún ejemplo como en algunas oraciones que se le puede cambiar por, como en el this, que se puede colocar de... Sí, ok. No, no, en ese caso sí se pone el there are y there is, exacto. No hay excepciones como cuando colocamos are this y que se ponía it is o they are, no. En ese caso sí se pone o there is o there are. Entonces, a ver, espérenme que se me quede acá. Ah, bueno, recuerden que la respuesta puede variar. Es decir, ustedes me pueden preguntar con are there y yo fácilmente puedo responder con there are. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, en esta. ¿Hay 5 chaquetas en tu closet? Y si yo quiero decir, no. Vamos a dejarla acá. No, no hay 5 chaquetas. Bueno, hay una chaqueta. ¿Cómo me dirían? Hay una chaqueta. There is a jacket. Entonces, ¿hay 5 chaquetas en tu closet? No, no hay 5 chaquetas. Hay una chaqueta. There is a jacket. All right. ¿Qué tal ese tema? ¿Cómo lo ven ahí? ¿Is that easy or difficult? Easy. Sí, yo creo que ese es de los temas pues, que están más fáciles. Ya para esto nos toca aprender un poco más de vocabulario. Y con eso ustedes lo pueden practicar en este momento donde estén. Si ustedes están en su habitación, ustedes pueden empezar, bueno, ¿qué hay acá? Bueno, hay un televisor, there is a TV. Hay una lámpara, there is a lamp. Hay imágenes en la pared. Hay dos cuadros. There are two pictures on my wall, en mi pared. Y empiezan a hacer ustedes oraciones con eso. Entonces, para ese vocabulario, hacer ese que les voy a compartir acá. It's this one. Okay. Here we have some important vocabulary that you have to take in mind. And here we have the parts of the house. So here we have stairs, escaleras, ¿no? Bathroom, look at bathroom, que es el baño, closet, ya sabemos que es el closet, bedroom, vea cómo se pronuncia estas dos, ¿no? Bedroom, que es la habitación, y bathroom, sacando un poco la lengua, que es el baño, hall, que es el pasillo, hall, closet, bedroom, esto está fácil, lo mismo. Living room, what is the living room? Les voy a explicar en inglés. This is the place where you... Dime. ¿Habitación? No. Living room is the place where you sit on the sofa and you watch TV with your family. La sala. Exacto. Entonces, living room, sala. Kitchen, bueno, ya vimos que era cocina. Dining room, the place where you eat with your family. ¿Comedor? El comedor, exacto. Tenemos dining room... comedor, living room, sala, kitchen, cocina, laundry room, que es el cuarto de lavado, laundry room, garage, ya sabemos que es el garaje, ¿no? Garage, first floor, primer piso, first floor, segundo piso, second floor, yard, jardín. Sí, esas son como las partes de la casa para que se les quede, se va a quedar un poco ahí. Here we have apartment, que es el apartamento. Y una pequeña curiosidad. Yo les había dicho que hay dos inglés, ¿no? Que hay, bueno, hay muchos tipos de inglés, ¿no? Pero está el inglés americano y el inglés británico, que son los más populares. Los americanos dicen apartment, al apartamento. Y los británicos le dicen flat, totalmente diferente. Flat. Yo vivo en un apartamento. I live in a flat. O I live in an apartment. Como quieran. Si es como decir camiseta acá. Y en Argentina le dicen remera. Sí. Entonces, that's the same. Apartment. Bedroom. Tenemos lo mismo. Dining room. Exactamente. Elevator. ¿Ya? Que es el elevador. ¿Qué era lo que significaba dining room? Esa es la que más se les olvida a todos. ¿Qué es dining room? Comedor. Yeah. Lobby, ok, ya. Yeah. ¿Cuál es el lobby? Ese es muy conocido por los jugadores de fútbol. Bueno, varios ahí. Ese es el lobby. ¿Cuál es el lobby? ¿Pasillo? Tell me. No, el pasillo es el hall. Este de acá es el pasillo, hall. Lobby es el vestíbulo. Lobby, el vestíbulo. Lobby, elevator,
living room, kitchen, dining room, bedroom, bathroom, closet. Yard, el patio. First floor, primer piso. Second floor, segundo piso. Entonces, ya de acuerdo a ese vocabulario, ustedes pueden empezar a hacer oraciones. Y también a este de acá. Este vocabulario acá. Que igual ya ustedes lo pueden revisar en la parte de... ¿En la parte de qué? El libro que yo les envié. Entonces, tenemos armchair. Recuerden que una cosa es sofá. Vean acá. Una cosa es sofá, el sofá. Y otra cosa es armchair, que es el sillón. Armchairs. Stuff, estufa. Entonces ustedes quieren decir, bueno, hay una estufa en mi cocina. There is a stove in my kitchen. Hay tres sillones en mi sala. Entonces, there are three armchairs in my living room. Cortinas, si quieren decir, bueno, aquí hay dos cortinas en mi pieza, en mi habitación. There are two curtains in my bedroom. Pictures. There are three pictures on my wall. Bed. ¿Cuántas camas hay, por ejemplo, en su casa? Entonces aquí, digamos que hay cinco camas. There are five beds in my house. Table, ya sabemos que es mesa. Coffee table, la mesa de café. Mesa table. Tenemos dos. Tenemos coffee table, la mesita del café. ¿Y qué vendría siendo entonces? Night table. Mesa de noche. La mesa de noche, exacto. ¿Alguien me va a hacer alguna pregunta? Que me activaron algo por ahí, ¿no? Ok, acá tenemos microwave, que es el microondas. Y tenemos microwave oven. Microwave oven, horno microondas. Si hay un horno microondas en su cocina, usted dice, ah, bueno, there is a microwave oven in my kitchen. Refrigerator. El refrigerador, refrigerator. Y está uno que es muy conocido, que no aparece ahí, que es fridge, que es la nevera. Fridge, nevera, fridge. ¿Sí? Fridge, refrigerator. Lamps, lámparas, sofa, bueno, sofá, desk, escritorio. Bookcase, el librero. Bookcase, dresser, vestidor, dresser. Sofía, dime. Quería preguntarle qué ejercicios usualmente utiliza para memorizar mejor las palabras. Para memorizar, para aprender más vocabulario. Así es. Bueno, la mejor forma que ustedes pueden hacer es, primero, coger poco vocabulario. Yo les muestro, por ejemplo, todo ese vocabulario. Todo ese, aquí hay como hay como 12 palabras. No se les van a quedar las 12. Hay quien se realiza. Obviamente, si se les quedan, súper bien. Pero lo que pasa es que el vocabulario que uno no practica... Sí, lastimosamente se olvida. Yo duré 2 años sin hablar francés. O sea, yo salí de la universidad y como en los colegios de acá no hablan francés. 2 años después me encontré con una amiga y dijimos, bueno, vamos a practicar francés. Se le había olvidado a uno muchas palabras. Pero, digamos, como yo ya tenía las estructuras en mi cabeza, o sea, todo lo que es el presente simple, futuro, pasado, por eso es que yo me enfoco mucho en las estructuras. Cuando uno queda... olvidar a uno el vocabulario, pero la estructura le queda uno acá. Entonces, si uno dice, no, yo voy a hacer tal cosa, bon, je parle en francés, ta, 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 empieza uno a hablar en puro, se lo olvida. Pero bueno, si tú me decías que cómo utilizar, coge, por ejemplo, unas, digamos, lo que esté ahí en tu habitación y haz unos 3 ejercicios con esa misma. Por ejemplo, desk, escritorio. Hay un escritorio, y así. Simplemente como coger poquitas palabras al día y repitiéndolas y usándolas varias veces, no solo hoy, sino mañana y así. Esa es la mejor forma de aprenderse eso. Y otra que es la mejor es aprenderse canciones. Yo siempre me enfoco en la parte que ustedes, si alguna vez se llegan aprendiendo una canción, se van a dar cuenta el vocabulario que uno aprende. Con el solo título de una canción, se aprenden muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, si quieren aprender vocabulario, las canciones es lo mejor. El Duolingo ayuda mucho, ¿se han visto esa aplicación de Duolingo? Ayuda mucho para vocabulario, más que aprender inglés, porque más que se aprende así mucho inglés, pero se aprende mucho vocabulario con Duolingo. Entonces lo pueden ir reforzando, también es una muy buena opción. Y verlo siempre con imágenes, muchachos. Siempre intenten captar esto con una imagen. Vean rock, por ejemplo, que es tapete. Rock, que es un tapete. Entonces empiezan a hacer oraciones con rock y a ver las imágenes y ahí se les va captando a poco. ¿Vale? Gracias. Ok, you're welcome. Entonces digamos acá en chairs, que es sillas. Mirror. Vean, por ejemplo, esa imagen que es como de un sol.
No sé, pero yo cada vez que iba a decir al espejo, como que a uno se le viene la imagen que se le va grabando a uno. Bueno, mirror, mirror, que es el espejo. Rack, que es el tapete o la alfombra. TV, televisor. Cupboard, que es la alacena. Cupboard. Entonces ya con esto ustedes pueden empezar, cojan, digamos, esta imagen y empiecen a hacer oraciones con esto y con lo que vimos ahorita, las partes de en la habitación o en la sala y toda esa parte. Uy, de ojos. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, muchachos? Profe, ¿la puedo ver un poquito por donde estaba lo de la comparación de las pinturas para tomarle pantallazo? Ok, acá. Si quieres, espérame, lo pongo un poquito más pequeño. No, esa no es, profe. La anterior, de las dos imágenes. ¿Dónde estaban lo de las otras? Pues, las diferencias. Ok. Espérame un segundo. Creo que la borré. Bueno, no. Creo que está acá, espérame. ¿Pero solo a la imagen o a la o aquí, a esta parte? Mira. Sí, no, ¿dónde está la escrita? A ver, acá. Listo, gracias. Ok, you're welcome. ¿Alguna otra pregunta? Listo, muchachos. Entonces, ya saben, lo que tienen que hacer es eso. Cojan ahorita, tómense dos minuticos y háganse pregunta y respuesta, no solo con oraciones, pregunta y respuesta, con lo que tengan ustedes ahí alrededor. Pregúntense, ¿hay un televisor en mi habitación? ¿Is there a TV in my living room? Y respondan afirmativa, in my bedroom, afirmativa y negativa. Yes, there is, o no, there are not. Siempre pregunta y respuesta, pregunta. Cada tema que veamos, hagan eso. Muchachos, se les va a quedar todo, absolutamente todo. Y cuando menos se den cuenta, ya van a empezar ustedes a fluir. Se les dice a alguien que era pésimo en el colegio en inglés. Era malísimo, malísimo, malísimo. Y sí, pues ya es cuestión de tiempo de ir practicando y practicando y practicando, pero nada, no es difícil. La verdad, el inglés no es difícil. Listo, muchachos. Eso sería todo. Entonces, vamos a dejar acá. We are going to stop here and then see you tomorrow at the same hour. ¿Ok? So that's all for today. Bye bye and have a good afternoon. Bye bye, teacher. Bye bye. Bye bye. Bye bye.